¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV, Canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como por Spectrum, Canal 811. De verdad, gracias por ser parte de este noticiero. A todos los que nos ven por los diferentes sistemas de comunicaciones de Northern Media. Estamos haciendo este noticiero desde Charlotte, Carolina del Norte. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. El condado de Charleston, Carolina del Sur, fueron entregados más de 400 pavos por la clínica Shifa con el objetivo, obviamente, de garantizar que los habitantes de bajos recursos puedan festejar las fiestas de Acción de Gracias. Carlos Cárdenas tiene esta noticia. El condado de Charleston se prepara para celebrar las fiestas de Thanksgiving y muchas entidades públicas y sin fines de lucro están realizando esfuerzos para que todos tengan un pavo en la mesa. Por esa razón, la clínica Shifa llevó a cabo una jornada donde más de 400 familias recibieron este alimento típico del Día de Acción de Gracias. Estuvo excelente, hemos tenido las expectativas, las hemos llenado. Han habido bastantes personas que han recogido su comidita como el pavo y cosas como higiénica, los pampers, muchas otras cosas más médicas que estamos surtiendo. Bueno, sobre todo así como el Thanksgiving, ayudando a las personas a prevenir, como ya le mencioné, prevención del hambre. Eso es más nuestro propósito. Pero no solo distribuyeron pavos, también los asistentes recibieron alimentos y mercados. Voceros de la clínica Shifa aseguran que de esta forma buscan reducir los problemas o escasez de alimentos en muchos hogares del condado de Charleston. Buenas noches, Norma, ¿cómo fue hoy? Perfecto, muy bien. La verdad, hay mucho personal hablando español y están orientando a todos muy bien. ¿Y con qué se lleva? Me llevo un pavo y me llevo artículos de higiene personal y de pequeños, de niños. ¿Felices para la fiesta de Thanksgiving? Claro que sí, ya todo preparado. Las jornadas médicas también estuvieron presentes en esta gran jornada que lideró la clínica Shifa. Exámenes médicos, pañales para niños y algunos medicamentos fueron distribuidos entre los asistentes. En ese tema de salud hubo bastante aceptación. Claro que sí, la comunidad está muy contenta. Estamos recibiendo personas que, bueno, de verdad pasamos las expectativas, en el sentido de que es un programa que ha ayudado mucho a la salud. Y muchas personas están diciendo, wow, no sabíamos esto, que Shifa proveía esto. Eso es algo bastante que ha impactado a la comunidad. La jornada de entrega de mercados y pavos fue acompañada por Northern Media, con sus emisoras La Raza y Latina Charleston y el sistema informativo de Hola News. A Bakú y a la cuenta de tres, ok. 1, 2, 3, dale. Y sin destruir a Bakú, ok. ¿Qué tenemos? Burbujas. Un aplauso para Bakú, se llevó unas burbujas. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Ahora nos vamos a noticias de la Florida, donde Belén Blanton de la Fundación Estrellitas de Belén en Jacksonville, Florida, es una de las protagonistas de las 12 damas hispanas migrantes, sobre cuyas historias escribió el libro Mujeres Indetenibles, así como usted lo oye, Mujeres Indetenibles. Recientemente, presentando, por supuesto, este libro en la biblioteca principal del condado de Duval, ahí estuvieron muchas personas, así como diferentes organizaciones. Freddy Machado nos amplía. En este libro ustedes pueden conseguir lo que es la resiliencia, el amor, el servicio y el amor que todas tenemos por nuestro país, por nuestra gente y, lo más importante, por toda nuestra comunidad. Son historias de amor, de resiliencia y de que luchando y creyendo en ti, todo lo puedes lograr. El concejal de Jacksonville, Raúl Arias, estuvo presente en representación de la ciudad por el impacto que los hispanos están teniendo en el área de la Primera Costa. Como siempre digo, tenemos que apoyar nuestra comunidad latina en Jacksonville, y con la posición que yo tengo ahora mismo, lo que yo quiero hacer más que nada es traer la ciudad, City of Jacksonville, con nuestra comunidad. Y la Estrellita de Belén, eso mismo es lo que estamos haciendo. Ella tiene un apoyo grande aquí con su familia, con los amigos, y ahora es tiempo que la ciudad venga a ella y apoyamos en su organización. Y como ella, muchas mujeres, mucha gente de otro país ha venido con historias similares, y son historias que de verdad tocan el corazón. Y más que nada, para mí, yo sé que tenemos que apoyarlas a ella para por lo menos empezar la conversación con todo el mundo.
12 historias de igual número de mujeres migrantes venezolanas, pero que reflejan el espíritu de la mujer latinoamericana en general, y entre las que se cuenta Belén Blanton, una personalidad destacada en la ciudad de Jacksonville. El título de este libro, que es Mujeres Indetenibles, son mujeres que son venezolanas, ese es el hilo conductor de sus historias. Son venezolanas y están, viven en los Estados Unidos y están haciendo algo por su comunidad, por la comunidad donde viven, y no olvidan nunca Venezuela. Siempre están haciendo algo por su país. Y ese es el hilo conductor de las mujeres de este libro, de las cuales Belén es una de sus coautoras. Así que los invito a que lo lean, que lo vean y que sepan que la mujer venezolana siempre es luchadora y siempre es guerrera. Y Belén, que tiene una condición médica difícil, mucho más todavía. Una deficiencia cardíaca desde la infancia ha mantenido a Belén luchando y ayudando a todos los que puede, que sufren su misma o similar condición, una labor que reconocen los profesionales de la salud que se han involucrado en su misión de vida. Una voz inspiradora que nos hace falta el día a día. No tenemos personas a quien mirar y decir, quiero ayudarte, quiero hacer lo que tú haces, quiero ser como tú. Y tener propósito, y viendo Belén, Belén tiene propósito, y es un propósito que es inspirador, que es contagioso y que nos permite soñar y decir, se puede hacer algo mejor con nuestro día a día. Y Belén inspira, nos inspira a todos nosotros a hacer eso día a día. Mujeres Indetenibles es una referencia de la lucha de los migrantes, en este caso damas, que comparten sus vivencias en Estados Unidos abriendo caminos con pasos de esperanza. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Ahora regresando a Carolina del Norte, donde se ha recibido una calificación D+ con el rubro de nacimiento prematuros. ¿De qué se trata esto? Para entenderlo, Lilia Salgado nos explica. Carolina del Norte recibe calificación D+ por nacimiento prematuro. Noviembre es el mes de concientización sobre la prematuridad. La directora de Salud Materno-Infantil de March of Dimes para Carolina del Norte, Pat Campbell, habló sobre la importancia de generar conciencia sobre este mes. Este es el tercer año que Estados Unidos obtiene una calificación D+ por nacimientos prematuros. Carolina del Norte recibió la misma calificación. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora nos vamos a Carolina del Sur, donde el Distrito Escolar del Condado de Charleston se han abierto más de 40 vacantes para personas bilingües, por lo que se requieren maestros y auxiliares que hablen español e inglés para apoyar a los estudiantes migrantes. El Distrito Escolar del Condado de Charleston abrió una oferta laboral para personas bilingües. Voceros de la entidad pública aseguran que hay disponibles 7 vacantes para maestros y 40 auxiliares multilingües. Para el caso de las personas que apliquen a los cargos de profesores, deben estar certificados en cualquier área. Yes, so to be eligible as an ESOL teacher. Los aspirantes o el profesor debe ser certificado en cualquier área. Si no están certificados, el distrito les ayudará tomando cursos para obtener ese requisito, además de tener el dominio de inglés o español. Por otra parte, las personas interesadas en aplicar para las vacantes de auxiliares bilingües solo necesitan un diploma de high school. Tanto maestros como auxiliares tendrán varios beneficios laborales como salud dental, medicina y visión. Trabajarán 190 días al año. Esto significa que tendrán vacaciones de verano. We are hiring 40 bilingual teacher assistants. To be eligible for the position, you must have a high school diploma and be fluent. Como requisito, se debe tener un diploma de escuela secundaria y ser fluido en inglés y español. Los auxiliares apoyarán a maestros bilingües facilitando la comunicación entre los estudiantes y sus profesores. Voceros del Distrito Escolar de Charleston indicaron que actualmente se registra un aumento de estudiantes con diversos idiomas. Por esa razón se lleva a cabo esta convocatoria laboral dirigida a la población multilingüe. Aún así, voceros de la entidad explicaron que el docente debe dominar el inglés y un segundo lenguaje. That is a great question. We have ML students who speak multiple various languages. Tenemos muchos estudiantes con diversos idiomas, pero importante, el maestro debe dominar el inglés. Las personas interesadas en postularse se pueden comunicar al teléfono 843-937-6380 o ingresar a la página web del Distrito Escolar del Condado de Charleston. También
pueden escanear el código QR del flyer oficial para llenar el formulario de la aplicación. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Gracias, Carlos. Vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien ya está lista con las últimas noticias. Adelante, Alejandra. Amigos de Hola News, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos trabajando desde la sala de redacción, revisando la información de último momento, y aquí se las presentamos. Vamos a ver los detalles. Un trabajador de servicios públicos descubrió restos humanos la semana pasada en un área boscosa cerca de Bedell Road, en el suroeste del condado de Lancaster, anunció el sheriff. Los restos fueron encontrados el miércoles, donde las autoridades recuperaron huesos y otras pruebas esparcidas en un radio de unos 100 metros. La búsqueda en la zona se suspendió el lunes por la tarde. Las autoridades desconocen a quién pertenecen los restos y afirmaron que la persona no murió recientemente. Es probable que los restos hayan estado allí durante años. Roberta Walkewicz, de Mooresville, compró un boleto raspadito de $30 y ganó $100,000, dijeron funcionarios de la Lotería Educativa de Carolina del Norte. El presidente electo Donald Trump confirmó que declarará una emergencia nacional para utilizar al ejército en su plan de deportaciones masivas. «Es verdad», dijo escuetamente en su cuenta de Truth Social, el mandatario electo republicano, luego de que Tom Fitton, de Judicial Watch, publicara el plan de la nueva administración. Nuevos reportes indican que Donald Trump prepara una declaratoria de emergencia nacional y utilizará recursos militares para revertir la invasión de Biden a través del programa de deportaciones masivas, escribió Fitton. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Vamos a una pausa, pero al volver tenemos más información. Los centros de control de drogas de todo el país han informado algo. A continuación, le diremos a usted. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Botafia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. 8 días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebecito, tú eres bebesoto. Friquita, una más. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy.
Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Como les dije, los centros de control de drogas de todo el país han informado que las muertes por sobredosis de drogas han disminuido. Y de esto nos habla Lilia Salgado. Por primera vez desde el 2018, Estados Unidos ha visto una disminución en las muertes por sobredosis de drogas. Los funcionarios del Centro para el Control de Enfermedades observaron una caída de casi el 15% en las muertes entre junio del 2023 y junio del 2024. Hay 14.063 muertes menos en los estados de América, 14.063. Y una disminución con esta no es solo una estadística, no solo es un número. Son vidas que se han salvado, son padres que no tienen que enterrar a sus hijos, dijo la administradora de la DEA, Annie Milgram. El fin de semana, la DEA de Estados Unidos organizó la tercera cumbre anual nacional de familias sobre el fentanilo. Por tercer año consecutivo, las familias afectadas por intoxicación o sobredosis de fentanilo se reunieron en D.C. para trabajar en formas de ayudar a la DEA a combatir la crisis de fentanilo. Las autoridades dicen que por primera vez desde el 2021, el departamento ha visto una disminución en la potencia de las pastillas de fentanilo. Probamos cada pastilla que podemos para entender qué contiene, cómo se fabrica y cómo podemos entender mejor cómo operan los cárteles. También las analizamos para saber cuánto fentanilo hay en cada pastilla. Hace un año, cuando nuestros equipos estaban probando esas pastillas, de cada 10 pastillas que analizaron, 7 eran mortales. Contenían 2 miligramos o más de fentanilo. Esa es una dosis mortal, dijo Milgram. En Carolina del Norte, los casos de sobredosis e intoxicaciones por fentanilo notificados disminuyeron un 44%, mientras que en Carolina del Sur, el descenso fue del 24%. El programa de entrenadores contra sobredosis del condado de Chester se unió al equipo de fútbol de Chester High para destacar los recursos necesarios para ayudar a detener el abuso de sustancias y fentanilo. Las conversaciones que estamos teniendo son poderosas y se repiten una y otra vez en todo Estados Unidos. Estamos empezando a ver un cambio cultural. Estamos empezando a ver un cambio cultural, dijo Milgram. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Ahora nos vamos a noticias internacionales. Estados Unidos es el principal comprador de barris mexicanos, lo que beneficia, por supuesto, a miles de productores que lastimosamente se ven amenazados por la delincuencia que azota gravemente en el país. Miguel Ángel del Toro nos tiene la nota. El campo mexicano enfrenta no solo situaciones de sequías, sino también de este otro fenómeno de la inseguridad que está afectando a la producción de alimentos. Hace poco también aquí nos robaron en el campo, entonces sí no está y no supimos ni quién, de que entraron armados, encapuchados y sí también nos está afectando y como hay cosas de valor en los almacenes, tanto químicos como aparatos de motor, bombas, entonces sí somos como un blanco fácil para ellos. Lo que provoca una alza en los precios de los productos como los berries, que muchas veces son mejor vendidos en otros mercados como los Estados Unidos, en donde a México le genera 3.500 millones de dólares al año. Pues nosotros estamos contratados con una empresa, una comercializadora, y pues prácticamente el 100% de la cosecha va para Estados Unidos y para otros países. Una fruta muy seleccionada, ¿no? Sí, se selecciona, los cosechadores cortan por colores, tres tipos de colores, rojo, salmón y el otro tipo de color ya es rojo que ya se pasó, pues, y ese ya lo apartan y ese no se exporta, se aparte en la galera, pues, en el empaque se selecciona otra vez y se pesan todas las cajas y va seleccionado todo. Y ahí los vemos, a mujeres y hombres trabajando dentro del campo, en el que muchas de estas frambuesas que son parte de la familia de las berries van a parar a miles de hogares de la Unión Americana. Pues sí es pesado, porque hay que ir un poco agachado en este caso, pero al mismo tiempo es relajante. ¿Y por qué se relaja? Porque pues se da tiempo de pensar. Vas aquí haciendo tu actividad, pero vas a un ritmo, o sea, el ritmo lo marcas tú. Nadie te va presionando, tú decides cuánto cosechas, llevas tu... Ahora sí, tú mismo te programas haciendo tu actividad. Y pues es un trabajo a veces pues también relajante. Es una selección en realidad que se hace de calidad, para mandar pura fruta seleccionada, con buena calidad, con buena maduración para que tenga buena dulzura y
con fruta que lleve un color adecuado y no ni mucha fruta sobremadura ni mucha fruta muy verde. Seleccionamos aquí el color para que tenga un buen sabor y una buena calidad. Y es Jalisco el mayor productor de berries que son llevados al extranjero y que en medio de todo esto buscan hacerle frente a la delincuencia. Informó para Hola News desde México, Miguel Ángel del Toro. Gracias, mi querido Miguel Ángel del Toro. Por otro lado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han detectado un brote mortal de la bacteria E. coli vinculado a las zanahorias orgánicas vendidas aquí en Carolina del Norte y otros 17 estados. Las zanahorias orgánicas han sido vinculadas a un brote mortal de E. coli que afecta a 18 estados, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Greenway Farms retiró del mercado zanahorias enteras y zanahorias baby orgánicas en bolsas de varios tamaños y marcas debido a la posible contaminación con E. coli. Si bien las zanahorias ya no están disponibles en las tiendas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos advierte que los consumidores aún pueden tener algunas en sus hogares. Se han notificado 39 casos en 18 estados en este brote de E. coli. 15 pacientes han sido hospitalizados y una persona ha fallecido, según informan los CDC. La muerte en este brote se registró en California. Las personas que han enfermado tienen entre un año y 75 años de edad. En el estado de Washington ha sido en el que se han registrado más casos, 8 hasta el día domingo. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Vamos a ver cómo se comportará el clima. Así es como el clima ejecutará. Adelante. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto, friquito, no más. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Bocasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de Potasia, caballo. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía.
pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatointerior.org. Avanzamos con más información aquí en Hola News, edición especial. Nuestra compañera Lilia Salgado nos ha preparado un reporte especial sobre cómo los votos de los jóvenes impactó en estas recientes elecciones. Durante las elecciones del 2024 se prestó mucha atención al posible impacto del voto juvenil. Los dos principales candidatos adoptaron diversas estrategias para conectar con la generación Z y los votantes millennials, con la esperanza de motivarlos a acudir a las urnas. La Universidad TUF estima que este año el 42% de los votantes de entre 18 y 29 años emitieron su voto, una disminución con respecto al 50% de participación en el 2020. Sin embargo, la participación de los jóvenes siguió siendo significativa en los estados clave en disputa, y TUFS estima que estuvo más cerca del 50%. Muchos de esos votantes jóvenes emitieron su voto por Donald Trump. Emilia Stack, presidente de los Jóvenes Republicanos de Carolina del Norte, dijo que la tendencia no era sorprendente. Hay jóvenes que terminan la universidad y no pueden encontrar trabajo ni pueden permitirse comprar una casa, dijo Stack. Es por eso que están entusiasmados por ir a las urnas y marcar una diferencia. Mientras Carolina del Norte se inclinó por Trump, el Partido Republicano se quedó corto en varias contiendas estatales, incluidas las de gobernador, vicegobernador y fiscal general, todas ellas en manos de los demócratas. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Los jóvenes siguen teniendo fuerza, por supuesto, y cada día más aquí en los Estados Unidos, nuestros jóvenes latinos. Nuestros deportes llegaron con el Capitán Gato. Adelante, Capitán. ¿Ve usted las señales poco honrosas con los dedos que hace el señor Javier Aguirre, refiriéndose y dirigiéndoselas precisamente a la afición de Honduras, que es como cualquier otra afición, porque en México somos iguales y en muchas partes del mundo? Esto no es de Honduras, no nos hagamos tontos. Queremos echarle la culpa a Honduras, lo que tú quieras y lo que quieras como justificación, lo voy a aceptar. Pero la realidad es que un técnico que ha dirigido en Europa, que se supone que viene a la selección de México a enderezar el camino, no se puede comportar así. Yo no estoy justificando bajo ninguna circunstancia la agresión a nadie en ninguna parte. La violencia no lleva a ningún lado. Pero la realidad es que cuando usted ve al técnico de la selección mexicana dirigirse a los aficionados o a la afición de Honduras, que ya de por sí viene caliente por toda la cantidad de, vamos a decir la verdad, declaraciones de Faitelson y de algunos medios mexicanos de letrina, porque esa es la verdad, de letrina. Y lo más triste, le voy a decir, que es que periodistas o intento de periodistas, o como dice alguien, sacaletras como David Faitelson, son hoy la cultura de mucho del periodismo de México. Y debemos de cambiar, pero no queremos hacerlo. ¿Y sabe por qué? Este hombre se va de ESPN a Televisa con un sueldazo y tiene todo el derecho a llevárselo. Pero ¿por qué lo contratan y por qué le dan tanto? Porque al señor lo sigue la gente. Yo no estoy en contra de lo que dice, él puede decir lo que él quiera y ya allá con sus circunstancias. Pero lo cierto es que no es el único, hay más que se dedican única y exclusivamente a ofender y atacar a alguien para siempre traer y concentrar la atención. La verdad, para mí es algo sumamente lamentable, triste, pero bueno, esa es la realidad del México lindo y querido. Quédese. Muchas gracias, mi querido capitán, y gracias a ustedes por ser parte de Hola News edición especial. Yo soy Alex Ruiz y una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.